Buenas tardes a todos. Es un placer contar con vuestra presencia en la entrega de premios del quinto concurso exposición de tronos en miniatura de la Semana Santa 2012, organizado por la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Es nuestro deseo acercar a los más jóvenes al mundo cofrade mediante la realización de esta actividad, puesto que estos jóvenes son la semilla de los futuros cofrades, costaleros y juntas de gobierno de las cofradías que forman la Semana Santa de San Roque. Al igual que el pasado año, el concurso se ha organizado para todos los colegios de nuestro término municipal, contando con la participación de un total de 60 tronitos procedentes de los siguientes colegios: Colegio Público Santa Rita de Campamento, Colegio Público Gabriel Arenas de San Roque Casco, Colegio Público Maestro Apolinar de San Roque Casco, Colegio Público Cartella de San Roque Casco y Colegio Público Santa María la Coronada de San Roque Casco. Durante estos días de Semana Santa, todos hemos podido admirar estas pequeñas obras de arte realizadas por los escolares sanroqueños, que han reproducido en miniatura los tronos y las imágenes de nuestra Semana Santa. Queremos dar las gracias a todos por su colaboración. A continuación, haremos entrega a todos los participantes de un diploma en agradecimiento a su colaboración y participación en este concurso. Nerea Gómez Rodríguez. Patricia Maldonado. Acércate. ¿No? José Antonio Mayor. José Antonio Mayor. Amalia Fernández. Javier Manzano. Ana María Serrano. Félix Marchena Córdoba. Ana Guevara. Carmen Martín. Aitana Blanco. Tania Téllez. Triana Herrero. Herrera. María Baladé. Juan Baladé. Pablo García. Patricia Rojas. Cintia Rodríguez. Adrián Méndez.
Alba Sánchez. Teila Aguilar. Paula Guerrero. Damari Rojas. Chanel Parrado. José María Barranco. Roberto Carlos Pérez Rodríguez. Francisco Jesús Ocaña. David Coca Mena. Zulema Baro Delgado. Clara Sánchez Jiménez. Javier Quirós Ortega. Manuel Zamora Barrio Nuevo. Adrián. Ah, perdón. Adrián Méndez Rodríguez. ¿Ya salió? Pues te habrá presentado a Pérez. Ah, yo tengo dos. Pues, Pérez. Marián Bierli Santillana. Javier Vargas Sánchez. Cristina Amaya Quirós. Jeremy Fernández. Demerio López. Domín Dion. Álvaro López Cruz. Candela Delgado Caravaca. Nadine Faubert. Marcos Mena de Cózar. Lucía Valebona Sánchez. Paula Moreno Guerrero. Mar Molina Zazo. Celia Rivero Expósito. Miguel Ángel Loreve. Cristina Diarte Benítez. Ainhoa Fernández. Miguel Ángel Pampará. Nerea Carnelo
Expósito. Triana Guadix Jiménez. Rubén González. María Jesús Ruiz. Rosa Tamara Ortega. Alba Barberán Sánchez. Gema García. Tania Palmero. Sergio Gavino Serrano. Andrés Manuel Banderas. José Carlos Ramos. Víctor Fernández. José Carlos Andrade. José Manuel Paredes Funes. Alexis Sánchez. Simón González. Sergio Morín. Óscar Bulna Ravero. Óscar. Gema García, otra vez. Andrés Guerrero Sánchez y José Carlos Guerrero Trujillo. Bueno, ¿qué? Como hemos indicado, este quinto concurso exposición de tronos en miniatura ha sido organizado por la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Como viene siendo habitual, la cofradía en ningún momento interviene como jurado en la entrega de los premios. En esta ocasión han sido designados como jurados para la elección de los mismos a la Congregación de las Hermanas Oblatas de San Roque. Una vez reunido, el jurado ha acordado la entrega de los siguientes premios. Tercer premio, dotado con material educativo para el trono número 5, realizado por Félix Marchena y Carlos Carrión. Segundo premio,
dotado con material educativo para el trono número 25, realizado por Marián Briesli Santillana. Primer premio, dotado con material educativo para el trono número 16, realizado por José María Barranco. Para finalizar este acto, damos la palabra al ilustrísimo señor alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Bois. Muy buenos días, buenos mediodías. Gracias por acudir, sobre todo a los pequeños, a los padres y madres, que estoy convencido que les voy a ayudar a realizar esos magníficos pequeños tronos. Y quiero agradecer en este capítulo de agradecimiento, en primer lugar, a la cofradía o a la hermandad del Cristo de la Caña, que es como la conocemos todos, por este quinto aniversario de esta buena idea, que tiene tan alta participación, y yo creo que cuando hay tan alta participación es porque la propuesta o la actividad que se propone es muy positiva. Dar las gracias también al Consejo Local de Hermandades por seguir fomentando la participación en la semana más grande de nuestro municipio, en esta semana de pasión que tanto atrae a todos los vecinos y vecinas de todo el municipio de San Roque, y nuevamente dar las gracias a todos los que habéis participado, a esos 72 pequeños que habéis hecho la delicia de muchos de los visitantes que han venido al Palacio de los Gobernadores a ver vuestros trabajos. Y os espero, en este caso os espera la cofradía para el próximo año, en que sigáis participando. Muchas gracias.